acabo de abrir los ojos y voy a llevarlos conmigo. Por lo menos vamos a hacer un Get Ready With Me para la universidad. Es mi súper primer día de la universidad. Estoy no nerviosa, pero como confundida, porque pues no sé si me va a gustar la carrera, si no me va a gustar. No extrañaba madrugar. Son las 7 AM y tengo que estar allá a las 9:15, creo. Vamos a parar y vamos a desayunar. Fui a desayunar, pero todavía el desayuno no estaba listo. Entonces, mientras tanto, para ahorrar tiempo, voy a bañarme. Ya me bañé. ¿Saben que a mí no me gusta bañarme con el agua caliente? Yo sé que como que eso está empañado, pero en realidad no me gusta el agua caliente porque siento que salgo como con mucha pereza del baño. Aprendo cuando está caliente, pero después de una la pongo un poquito más de la mitad hacia lo frío que hacia lo caliente. Lo primero que hago después de bañarme siempre es aplicarme como el hidratante facial, porque tengo la piel mega sensible. Y Marta me acaba de avisar de que el desayuno ya está listo, entonces vamos a irnos a desayunar de una vez. O sea, el apartamento es como victoria, desorden. Y por fin, el desayunito. Aquí ya estoy en todo mi desorden viendo qué me voy a poner. Creo que me voy a terminar poniendo este body, esto. Entonces voy a probármelo y se ve. Creo que es cool enough para ir a la universidad el día de hoy. Solamente tendré como que elegir un saquito o algo así por si me da frío, por si es frío el lugar, porque nunca he ido. La verdad, nunca soy capaz de mantener tanto tiempo sin peinarme el pelo. Después de bañarme, no desenredármelo. ¡Oh! Les tengo que mostrar algo, o sea, vean esto. Yo antes tenía uñas acrílicas, tenía que ir la semana pasada porque ya estaban muy largas. Y no alcancé a ir, no saqué la cita. Y ya este fin de semana estaba súper estresada, saqué citas con cuanta persona, pues como que pude, todo el mundo me quedó mal. Y en estrés me quité todas las uñas, pero mis uñas las dejé vueltas literalmente nada, o sea, horrible, me duelen. Entonces ahorita vamos a intentar como pintarlas por encimita. Siempre me lo pongo, pero está descargado, pero igual como que le hace juego al outfit. Ahora me voy a cepillar. Les recomiendo utilizar de este tipo de cepillos de bambú. Quiero que me acompañen a ir a darle un beso de buenos días a la chiquilla. Ahorita nos vamos a maquillar. Ay, no, les tengo que hablar de esto. O sea, es la primera vez que encuentro como un perfume que me queda perfecto. Lo amo mal, es como que el primer perfume que literalmente se me queda impregnado en el cuerpo y es súper dulcecita. Si están buscando un perfume así como que la gente lo huela y diga, huele delicioso, compren este que es Meow. De Katy Perry, I like it. Y lo puedo aplicar en cualquier parte. Para nosotros que tenemos la piel así súper blanca, yo creo que ahora es lo más importante. Ahora voy a aplicar mi concealer en mi corrector de ojeras. Y tenemos que humedecer la esponjita y luego escurrirla lo que más podamos, o sea que literal ya no le salga nada. Vamos a difuminar. Ahorita voy a usar polvos para sellar eso. Vamos a hacer muy rápidamente como un contorno, como para darle un poquito más de forma a la cara. Si ven, queda como un cambio, pero es suavelán. El de la nariz es el que más da miedo de hacer, porque a veces uno puede parecer como con un manchón en la nariz. No queremos eso. Entonces yo literal limpio como toda la brocha, la limpio todo lo que pueda y ahí intento como difuminar así. Voy a aplicar rubor. Se me había olvidado, yo siempre antes de maquillarme Me aplico chapstick por si me hacen nada por echarme como humo en labial, que los labios ya estén hidratados. Pero yo no puedo salir de mi casa sin hacerme las cejas, entonces me las peino. Y luego cuando ya como que he consumido casi todo, ahí sí me voy como al inicio. Solamente nos falta pestañas. Voilà. Esta será, yo creo que siempre me maquillaje para la universidad. Y si no es este, entonces no me maquillo. Encuentro el hueco. Creo que me tengo desodorante. Mi mamá siempre me dice que si no quiero manchar las cosas, tengo que ponerme el desodorante con los dedos. Entonces así no manchan las camisas. El primero que me aplico es este. Terminé de hacerme como el color y se ve así, sino que como las tengo tan maltratadas, tienen como mucha forma, pero igual voy a esperar a que se saquen un poquito y luego lo voy a aplicar este efecto gel brillo diamante. Así me quedaron las uñitas, ahorita que me las arreglé. Esta es la otra mano. Voy a ver, vean, yo voy a intentar grabar, si voy a la universidad les voy a mostrar como en dónde es y eso. Pero no estoy 200% segura porque no sé si me va a dar pena, porque yo la verdad es que soy un poquito penosa, aunque ustedes no lo crean. Acá abajo, ¿ustedes creen que estos zapatos son muy universitarios? Yo me los ponía desde que estaba en el colegio. Antes de irme tengo que tomarme un vasito para que no me dé tanta hambre, porque desde el día de hoy empezamos los aburros. Guarda la que da tanta risa. ¡Chao, mami! Vean, mi hermana me acabó de tomar mi primera foto universitaria, la foto del primer día, en toda la entrada de la casa, porque mi mamá tiene la del primer día del colegio, la del último día del colegio, ahora la de la primera de la universidad. ¿Cómo te sientes al respecto de que va a entrar a la universidad? Me siento muy orgullosa, muy feliz, me siento... No lo puedes decir. Ahora sí estamos súper listos para la universidad y see you later. Aquí mi cara elegida del día de hoy. Ah, ya por primera vez en la universidad. Oh, se suponía que era a las 9, no estoy segura de qué tan cierto sea, pero bueno, me dice que no apenas. Acabo de tener una pequeña discusión con mi hermana porque ella dice que tenía que estar puntual y que ya voy tarde y no importa. Here I go, no conociendo absolutamente a nadie. Ya me dio pena, ¿ok? Como sinceramente no tengo ni fucking idea de qué hacer, entonces solamente voy a seguir a las personas que tenga al frente. Que gracias a Dios son bastantes. Lo primero que tuve que hacer era como una fila dependiendo de cuál es tu departamento. Entonces, como yo voy a estudiar diseño y la comunicación visual, lo que tuve que hacer fue hacer la fila en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Mil años después nos llegan temprano. Nos acabaron de hacer un trabajo en grupo y tuvimos que socializar. Y ahorita están viendo cuál fue el significado de hacer eso. Creatividad y trabajo en equipo. Ya tuve mi primera siesta, pusieron un video, apagaron las luces y yo me les dormí. Oigan, ya salí de la inducción y les tengo que contar cómo me fue. Me quedé dormida porque, o sea, como que la verdad al principio es súper aburrido, nada de información como relevante, la verdad. Lo único en lo que conseguí como información relevante fue en una obra de teatro. Bueno, en realidad no, o sea, me miró y para mí it wasn't worth it. No tengo horario, solamente vi como el horario en el que tengo que venir según mi facultad el día de mañana, pasado mañana y eso. Entonces pues igual voy a seguir viniendo porque necesito conocer la universidad, que es un toque grande. Y ya, solo es eso, pero fue un buen primer día. Como yo vivo súper cerca de mi casa, entonces... Vivo cerca de la universidad, voy a ir a almorzar a mi casa y igual ya hoy no tengo que volver, ya tengo que volver mañana. Bueno, hemos llegado al final de este video, que fue mi primer día en la universidad, un día muy corto. Ya otro día sí haremos como un día normal en la universidad, que no sea como el de inducción. Ya mañana, que es el segundo día de inducción, que son 5, voy a ver si conozco a alguien. Oren por mí porque eso pase. Mil gracias por haber visto todo este video. Espero que se hayan divertido y hayan compartido conmigo este día, por el que mi papá, mi mamá, mi hermana estaban muy emocionados. Este video denle like, comenten aquí cualquier tipo de video relacionado a la universidad. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales en las que aparezco. Bueno, primero en Instagram como Manuela Giraldo D, en Twitter como Manuela Giraldo D, en TikTok como ManuMGir3. Eso es todo, espero que tengan una excelente semana, los amo mucho, nos vemos en el próximo video.